Hola, queridos suscriptores del canal Libros de Sombras. El día de hoy vamos a continuar con la escuela del tarot, con los arcanos mayores. Vamos a hablar del mundo. Sin antes invitarlos a que exploren mi canal de TikTok, Kenia IZA0. Tengo contenido diferente al de este canal y los invito. Bueno, comencemos. El mundo significa la perfección, la gloria, la gran obra del mundo, plena realización, éxito, desenlace feliz. Como pueden ver, es un arcano positivo. Entonces, es una buena noticia que salga este arcano cuando utilizamos el tarot. Bueno, y el significado adivinatorio de la carta es pleno éxito en los objetivos realizados y dominio de las situaciones. La parte invertida significaría estancamiento, sacrificio por amor, dificultades. En el aspecto psicológico de la carta significa plena realización. Y invertido en el aspecto psicológico sería estancamiento, falta de progreso y psíquico. En el mental, la parte derecha de la carta significa una mente brillante, honores, becas, nombramientos. Y la parte invertida en lo mental significaría incapacidad de pensar por sí mismo. En lo emocional significa al lado derecho, sentimientos a través del éxtasis y la felicidad invertida. Significaría un sexo insatisfactorio, baja autoestima. En el plano material, de manera derecha, significa premios, recompensas, bienestar, triunfo absoluto. Invertida serían obstáculos. Bueno, ahora vamos a ver otro aspecto que investigué sobre el mundo. Representa el esfuerzo y la experiencia de la constancia y el sentido práctico que culminan en un fin de reconocimiento social. También puede significar lentitud o hacer referencia a la etapa de la vejez. Bueno, es todo lo que les tenía que decir el día de hoy del arcano El Mundo. Entonces es un arcano muy positivo y la parte invertida dice unos aspectos negativos, lógicamente. También quería invitarlos a que exploraran el canal ya que tenemos magia de defensa. Los mejores hechizos que pude hacer, eso es lo mayor que sé y se los comparto. También hay minerales, significados de los inciensos, oraciones y música para meditar y tengo una meditación también que los invito a que la exploren. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día, saludos desde Honduras.